¿Alguien tiene qué son los aspectos de la economía global que puede afectar a la vida cotidiana? Yo la tengo. Los factores que van a modificar la economía son la falta de inversión extranjera, el aumento del dólar, el aumento de la deuda externa, las crisis económicas, el PBI bajo, las guerras, etc. Estos factores económicos globales provocan que aumenten los precios de los alimentos, los combustibles, los servicios y los productos tecnológicos. Para mí está bien. Sí, para mí está bien. Para Ponemos mí que sí, para mí también. está bien. ¿Alguien tiene la pregunta que dice, indique cuáles fueron las condiciones a nivel nacional que permitieron la inserción de la economía argentina en la economía? Ah, yo la tengo. Bueno, primero voy a empezar con el impacto de la globalización en Argentina, que en la década de 1990, por ahí, se comenzaron a aplicar políticas neoliberales en nuestro país con el fin de insertar la economía argentina en el proceso de la globalización capitalista neoliberal. Después siguen las transformaciones territorial en nuestro país, que es el proceso de apertura comercial que condujo a una capa de desindustrialización que afecta especialmente a las industrias de la economía. Después decía que producía para el mercado interno y las áreas industriales tradicionales de las grandes ciudades, y se produce un proceso de industrialización selectivas basadas en desarrollar la industria intensiva de recursos naturales para su exportación en aquellas orientadas. Y eso. Después no sé quién tiene lo que sigue. Yo tengo otra parte más que puse que fue acompañado de un proceso de extranjerización de la industria debido a la compra de empresas nacionales por parte de capitales extranjeros. También puse que en el caso de las actividades comerciales y de servicios, se expandieron y generalizaron nuevas modalidades de comercialización de productos y de servicios asociados con cambios en los ámbitos de consumo. Para que no quede tan suelto, también le agregué que en el caso de la actividad inmobiliaria destinada a usos residenciales en la década de 1990, también aparecieron o bien se consolidaron nuevas de ocupación residencial vinculadas con procesos de suburbanización, country y barrios privados. Eso es lo que yo tengo. ¿Estará bien? Sí, yo digo que Sí, sí. está bastante completa. Bastante completa. Sí, Completita. nos Juntamos las dos juntamos y a las escribimos. dos y queda bien. Che, a mí me falta la voz. ¿Alguien la tiene? Dice, describen el proceso de descolonización de la producción registrada a escala mundial en la década de 1970. Busquen ejemplos de empresas transnacionales con la localización de cada etapa de su proceso productivo. ¿Alguien la tiene? Yo la conseguí. Y dice, a partir de la década de 1960, algunas etapas de los procesos productivos se trasladaron de los países desarrollados hacia países en desarrollo, especialmente en el sudoeste asiático, aprovechando la existencia de mano de obra barata y regulaciones laborables y flexibles. Las grandes corporaciones actúan a escala global, definiendo sus inversiones en función de las ventajas locacionales que ofrece cada país, región o ciudad. Ejemplo, Adidas. Materia prima, China, Argentina, Indonesia, entre otros. Producción, China o Indonesia. Envasado y empaquetado, Alemania y Estados Unidos. Y distribución a todo el mundo. Otro ejemplo que realicé fue Apple, que materia prima, trabajadores de todo el mundo, producción de Estados Unidos, California, servicios en todo el mundo, donde se envían productos electrónicos, software y servicios en línea. Y por último, también que busqué fue Google, la cual la materia prima es trabajadores de todo el mundo y capital financiero de Estados Unidos.
y la producción de Mountain View software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías en el mundo. Eso es todo lo que encontré de la 2. Para mí está bastante completa. No sé qué opinan ustedes. Sí, está bien. Sí, está completísima. ¿Y alguien tiene la 1? ¿Qué dice la 1? Bueno, acá la 1 dice que describan las principales características del proceso de globalización capitalista. No sé quién la tiene esa. Yo tengo una parte. Ahora la digo. Bueno, yo puse, es un conjunto de procesos que se desarrollan a escala planetaria de manera simultánea y que involucra una mayor interrelación entre los países y lugares y las personas en donde se expresa en el aumento a escala planetaria de los flujos de personas, de dinero, de información y conocimiento. Y bueno, donde una de sus principales características es la globalización de lo económico y financiero, en donde se puede decir que la desigualdad que se sustenta en reglas dictadas, digamos, por los países centrales, en donde los acuerdos que regulan las relaciones entre los países se resguardan los intereses de los países centrales, más centrales, digamos. Y no sé si alguien tiene la otra parte. Ah, yo encontré esta parte más que, si quieren, se las digo. Y de paso, bueno, suponemos. A ver, dice. Yo puse, bueno, que el papel de las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación permiten el procesamiento y transmisión de datos en tiempo real. De esta manera, la economía global puede funcionar como una unidad de escala planetaria. Esa es una. Otra es la globalización económica y las transformaciones territoriales, que aparecieron nuevas regiones industriales al mismo tiempo que las actividades de servicios avanzados se concentraron en algunas áreas urbanas. Otra es la descolonización de la producción, que dice, esta descolonización de la producción industrial ha sido posible para el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, que permiten articular las actividades que forman parte del proceso productivo. Y bueno, otra característica más son los actores globales, que son los que tienen capacidad para tomar decisiones y concretar acciones a escala global, es decir, en el mundo entero. Los actores globales aprovechan las ventajas que brindan la apertura de los mercados y las innovaciones tecnológicas, para desarrollar sus actividades con una lógica global. Después, por última, puse el impacto de la globalización en la Argentina. Dice que impacta en los diversos modos en cada país o región. En la Argentina, en la década de 1990, con el fin de insertar la economía argentina en el proceso de globalización capitalista neoliberal. Esos son los únicos que puse yo. Bastante completa, diría yo. ¿Por qué no juntamos a Dale? Es verdad. Sí. Bueno, y después pongan eso y ahí queda. Esa sería la 1. Dale, dale. O sea, ya tenemos todas. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Say bitch on the after, you've been the before, I've been the stallion, you've been the seahorse, don't need a report, don't need a press run, all of my bad pics been all my best ones, I wear the hat and I wear the pants, I am advanced, so I get advanced and I do my dance.